yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. I know. ¿Qué tal, banda? En esta ocasión les traigo un video de por qué el cártel de Santa es respetado. Desde mi punto de vista, claro, esta solamente es opinión propia. Sin más que añadir, comenzamos. Al hablar del cártel de Santa, estamos hablando de un grupo de rap pesado, como su canción, pues no son nuevos en el movimiento y ya tienen sus años bien invertidos. En la cultura del hip hop, Cártel de Santa, que son originarios de Monterrey, Nuevo León, se puede decir que son los mejores de México, pues nadie les ha logrado quitar el puesto, y esa es una de las razones por las cuales tiene su respeto bien ganado. Eduardo Dávalos, mejor conocido como Babo, fue quien fundó la agrupación junto en compañía de su guitarrista Mono. Entre Babo y Mono comenzaron su proyecto El Cártel de Santa. Tiempo después se les unió Darius, que claro, que sí fue un buen integrante del grupo hasta el año del 2013. Una razón más por las que he respetado, y es que muchos pensaban que Darius era las llantas del carro de la agrupación, y obviamente sin las llantas el carro no avanzaría. Pero pues no, no fue así. Después de la salida de Darius, el Cártel de Santa siguió manteniendo su nivel, su respeto y sus visitas. En mi opinión personal, pensé que ese can le quitaría el puesto al Cártel de Santa, pero con todo respeto a los fans de ese can, como que se adormió en el camino y pues el Cártel de Santa no se dejó quitar el puesto, y esa es una razón más por la cual yo respeto a la agrupación. Pasemos a las visitas o views, como le quieran llamar. Cártel de Santa está alcanzando más de 100 millones de reproducciones en la canción Mensajes del WhatsApp, y eso es realmente bueno, pues nunca se había visto que raperos mexicanos alcanzaran esa cifra. Y sí, ya sé que Secan también la alcanzó, pero algo que se debe de respetar es que el Cártel de Santa lo alcanzó solo y Secan fue en compañía de Davo. Hablemos de feats. Cártel de Santa no hace feat con cualquiera. Son pocos los raperos que se pueden parar y decirte, yo he grabado con Cártel de Santa. Otra cosa que para mí es muy importante y de respetar es que el Cártel de Santa hace eventos solo, sin ocupar a más raperos. Cuando comparte escenario es con otros artistas igualmente con una carrera grandísima y exitosa, con unos seguidores impresionantes, aunque no sean de su mismo género, pero comparte escenario con artistas de grande nivel. Ha compartido escenario con Snoop Dogg y eso obviamente muchos lo saben. Cártel de Santa siempre ha plasmado sus vivencias en las canciones, tal es el caso de la canción titulada Cosas de la Vida, donde narra la historia de cómo asesinó a su amigo Ulises por equivocación, por culpa de otra persona que atentaba contra la vida de Babo al hacerle amenazas de muerte. Esa es una razón más por la cual es respetado, pues no canta mentiras como 2-3 que andan en el movimiento. Una razón por la cual tiene el respeto es que se ha hecho de un hombre sin necesidad de la televisora, pues su música siempre fue under y empezó a salir en la televisora ya cuando tenía fama. Sin más que añadir, esto fue todo. Si te gustaría ver más videos así, házmelo saber y dime de quién, así estaré sacando más videos del tema de por qué los raperos son respetados, desde mi punto de vista, claro. Aprovechando el tiempo, quiero recomendarles a mi camarada Feroz 1 con su tema titulado Real School. Les voy a dejar un fragmento de su video oficial. Recuerden, si les gusta la canción, vayan a su canal, suscríbanse si es que les gustó el video y denle su apoyo a la escena del rap mexicano. Viendo lo que tengo de vida, sigo en el juego porque el diablo aprendió de heridas. Le sigo, no paro con la bebida. En la escritura me paso de verga, así como un policía. El amor lo olvidé como la mujer que me sonreía. Recuerda, si te ha gustado el video, dale me gusta, comenta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todos los videos. Saludos, banda. Los quiero invitar a que le den me gusta a mi página oficial de Facebook. La pueden encontrar como Music Rap Hood, ya que allí estaré publicando todos mis videos y estaré también haciendo dinámicas para mandar saludos en mis videos y regalar cosas a mis suscriptores. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong.